Para ser hay que creer. Es el lema de la tercera semana universitaria y cervantina de Quero. Pretende poner en valor este enclave que el autor del Quijote conoció. Así lo demostró el cronista Alfonso Ruiz de Castellanos, al que se homenajea con esta iniciativa. Un homenaje al estudioso del Quijote y cronista oficial de la Villa de Quero, Alfonso Ruiz de Castellanos, y un empeño personal de su sobrino, el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Víctor Raúl López, en demostrar la importancia de este enclave cervantista. Ese fue el origen de la Semana Universitaria y Cervantina, que ya va por la tercera edición. Él investigaba y trabajaba para toda la comarca, por supuesto, era natural de Quero y siempre ha sido su referencia trabajar sobre ella, me refiero a Alfonso, pero toda la comarca se ha visto beneficiada del mismo y el Quijote tiene que beneficiar a toda la comarca, porque si hay una comarca que sea cervantina por excelencia, es la nuestra. ¿No? Para ser hay que creer, dice el lema de esta tercera edición, que sigue redundando como las anteriores en un objetivo común a toda la comarca, mostrar su potencial cervantino, que es mucho. Lo bueno que nos dio la obra es que podíamos llevar a cabo interpretaciones y Quero, lógicamente, pues tiene esa esencia y tiene elementos suficientes como también para contribuir a enriquecer la obra a través de nuestras teorías, lógicamente, sí. Pero siempre, como he dicho antes, desde un punto de vista enriquecedor para que los demás pueblos cervantinos, creo que tenemos que caminar en la misma dirección. Y así todos se han sumado a la causa porque el Quijote y los personajes que recorren sus páginas pueden servir de elemento inspirador. Yo soy tercera generación, vamos ya para 100 años, ahora cumplimos 100 años nuestra empresa en Albacete. Y bueno, pues lo hemos hecho encantados. A mí es lo que me gusta y es lo que quiero transmitir. Y a ver si conseguimos que la obra universal del Quijote todavía se extienda más fuera de nuestras fronteras y que sea un reclamo. Hasta el próximo domingo, en Quero se respira un ambiente especial, el que ha traído esta tercera semana universitaria y cervantina. Vayan a comprobarlo porque ya dijo Cervantes, en voz de su ingenioso hidalgo, al bien hacer jamás le falta premio.